La catedral era grandísima. Sí, sí, después. Señor Giovanni, no había visto una tormenta así desde el día en que me casé. Una preciosidad. Llama a los hombres. ¿Eh? A los braceros también. Diles que vengan aquí. ¡Orso! ¡Sí! ¡Orso! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tenso! ¡Tenso! ¡Oresto! ¡Visco! ¡Bestia! ¡Montanaro! ¡Bestia! ¡Montanaro! ¡Todos! ¡Venid todos aquí! Enfrentémonos a los hechos. Lo hemos perdido todo. Vino, tomates, patatas, toda la cosecha de grano. Por eso es necesario que nos sacrifiquemos todos un poco. ¿No es cierto, Leo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso has perdido la lengua? Diles a estos cuánto trigo hemos perdido. ¡Díselo! La mitad. La mitad, por lo menos. Sí. Por tanto, la cosa es sencilla. Tenéis que contentaros con la mitad de la paga. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Cuando la cosecha es doble, no nos da paga doble. Para ser sincero, si yo pensara solo en mis intereses, tendría que dejaros a todos en casa. Especialmente a vosotros, los braceros. Y si no fueseis el atajo de ignorantes que sois, tendríais que agradecérmelo. Porque entre todos nosotros, quien se arriesga de verdad, soy yo. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda? Usted. Lo hemos perdido todo, pero no me has oído, ¿verdad? Sin embargo, tienes las orejas muy grandes. Patrón, tú eres injusto conmigo y con todos los demás. Tu padre y tu abuelo no eran así de malos. Nunca me hicieron daño. Dios les bendiga, pero tú que me agravias te arrepentirás. Tengo esperanza en Dios de que saldré de tu hacienda si encuentro un patrón que me trate mejor y sea justo conmigo. Vamos, entremos en casa. ¿Te has hecho daño? Sí. Me he hecho daño en el trabajo. Pobrecillo. Papá, ¿ya no hay más polenta? Todavía tengo hambre. Yo haré que te olvides del hambre. Tienen razón. ¿Quiénes?
los de la Liga. ¿Qué dicen los de la Liga? Que hay que moverse. Preparan una huelga. ¿Dónde? En todas partes. ¿Qué hacéis? ¿Qué ocurre? Todos estamos de acuerdo. Vamos a hacer la huelga. ¿Huelga? Oh. ¿Sabéis lo que quiere decir huelga? ¿Eh? Pregunto si sabéis lo que quiere decir. Quiere decir que estas manos no trabajarán más. Sí, tiene razón. Que no sembrarán más. Que no segarán más trigo. Nada, nada. Tampoco ordeñarán y no habrá leche para beber. Todos quietos, con los brazos cruzados. Y mientras tanto, la tierra se muere. ¿Os atrevéis a llegar hasta el fondo? Sí. Ahora tenemos la Liga. La Liga. ¿Y qué es la Liga? ¿La Liga os ha dicho que acabaremos comiéndonos la hierba de las acequias, eh? ¿Que nos volveremos esclavos, pero esclavos de verdad? ¿Os ha dicho eso la Liga? Sí, la Liga es grande. La Liga es fuerte. ¿Quieres saber lo que es la Liga? Escucha esto. ¡Huelga! 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 Me gusta esa canción. Sí. ¡Huelga! Vaya, ¿también hacen huelga los criados? De Solina. Hoy tendrás que ir al pueblo a comprar leche. Y si te encuentras con alguno de los Dalcó, sigue. No te pares a charlar. Es cosa de locos. Con un establo de 100 vacas, verse obligado a comprar leche. La huelga es una arbitrariedad intolerable. Abuelo, ¿qué son esquiroles? Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga. ¿Por qué no les gusta ir a la huelga? Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros, por eso. Olmo, mira eso. Mira cómo trota para acá y para allá el señor Giovanni. Ah, mira a Pasetti. Trabaja sentado el pobrecito. Y aquel de allí es Campanini, el abogado. Y aquella señorita de las trenzas es su hija. Olmo. Olmo. Ven aquí, ven aquí. ¿Será esto el socialismo? ¿Eh? Todos los ricos allí sudando. Y nosotros los pobres sentados bajo un árbol con la panza al aire. Es demasiado bonito para que dure. Ah, tú sí que eres afortunado, Olmo Dalcó. ¿Por qué? ¿Por qué? He tardado 73 años en ver trabajar a un patrón. Pasolino, mira, ¿quiénes son esos? Son los niños del valle que ya llegan. ¿Y a dónde van? Viajan también a Génova con nosotros. ¿Y qué harán? ¿Plantarán cebollas? No, ignorante. Les han invitado los portuarios de Génova, porque después de 3 meses de huelga, ya no tienen nada para comer. Y entonces el Socorro Rojo ha preparado el tren para ir a Génova. ¡Vivan los niños del valle! ¡Viva Génova! ¡Vivan los niños! ¿Qué pasa? ¿A dónde vais? Vamos a celebrar San Martín. Hoy es 11 de noviembre, ¿no? ¿Os despiden? Sí. Esos puercos de los propietarios se aprovechan de nosotros. Aunque el contrato no haya caducado, nos despiden. Con la ayuda de la Liga. La vendimia ha terminado. Me pasó una cosa con el patrón que me da vergüenza decir. Sí, ahora quiere también a nuestras mujeres. En la región de Mantua buscan familias para manutención. Ese puerco.
¡Quietete! Oreste, testone, salid de ahí. Eso no sirve para nada. Mi contrato caduca dentro de un año. De aquí no me saca nadie, ni siquiera el ejército. ¡Maldita sea! ¡Oreste! 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 ¡Vete, Oreste! ¡Llegan los diablos a caballo! ¡Te llevarán con ellos a la fuerza! ¡Hazme caso! ¡Lárgate, Oreste! ¡Lárgate! Ni siquiera el Papa, ni Jesucristo me echa a mí de aquí. Porque hace 40 años que vivo en este sitio y ya estoy harto de injusticias. Ya es hora de acabar con un gobierno que no se ocupa de nosotros, que deja la agricultura en este estado, en estas condiciones. Ya es hora de que cortemos de un tajo toda esa delincuencia. Es hora de que en el gobierno haya una representación de los campesinos. Porque un campesino es mucho más inteligente que el gobierno que tenemos ahora. Así no podemos seguir adelante viendo las injusticias que se hacen. ¿Veis cómo me he quedado? Me voy a protestar a Roma. ¡Y voy en calzoncillos! ¡En calzoncillos me voy! ¡Santos asquerosos! ¡Yo os demostraré cómo se protesta! ¡Vagabundos! ¡Ir a trabajar! ¡Allí están! ¡Ir a trabajar la tierra, sanguijuelas! ¡Así sabréis lo que quiere decir trabajar la tierra! Era hora de que llegaran. Ellos les darán leña a esos ignorantes. En nombre de la ley, abandonen la casa. ¿Y dónde pongo a dormir a mis hijos? ¿Debajo de un puente? Dormirán contigo en la cárcel si no te marchas. ¡Meted en la cárcel a los patronos! ¡Ellos no respetan los contratos! En nombre de la ley. ¡Ley, ley, ley! ¿Qué ley? La ley está con nosotros. El contrato de Oreste caduca dentro de un año. Los amos quieren robarle un año de trabajo. ¡Nos echan porque somos socialistas! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Pedimos trabajo y nos mandan a los guardias. ¡Bajad todos! ¡Os necesitamos también a vosotras, no mujeres! ¡No respetan ni los contratos! ¡Ánimo! ¡Este es el último San Martín que celebramos! ¡Esa asquerosa ley está siempre de parte de los patronos! ¡Siempre les protege a ellos! ¡Deteneos! ¡No vayáis! ¡Bajad! ¡Deteneos! ¡Quedaos aquí con nosotros! ¡No les dejaremos pasar! ¡Deteneos! ¡Bajad de los carros! ¡Deteneos! ¡Todos! ¡Quieren echar a Oreste! ¡Ayudémosle! ¡Hombres y mujeres, allá de San Martín! ¡Bajad de los carros! ¡Ayudemos a Oreste! ¡Fuera de los carros! ¡Ayudémosle! ¡Escuadrón, izquierda! ¡En fila de a dos! Si
siempre son un buen espectáculo. ¡Avanzini! Ahora se ocupará la Guardia Real de que tengan un buen San Martín. ¡Desenvainen! ¡Sables! ¡Venid conmigo! ¡Venga, vamos a coger palos! ¡Tenemos que defendernos! ¡Cojamos palos! ¡Vamos, daos prisa! ¡Ánimo, adelante, todos juntos! Muy bien, demostradles vosotros que la propiedad es sagrada, la propiedad es inviolable. ¡Alto! ¡Pesad la carga! ¡Escuadrón! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vuelvan atrás! ¡Bonito, eh! ¡Una mierda! ¡Así es como nos defendéis! ¡Mantenidos, puercos! ¡Inútiles! ¡Yo les echaré! ¡Delincuentes, criminales, bolcheviques! ¿Pero qué haces, payaso? ¿Quieres hacer la guerra tú solo? ¡Se le